Tema 3. Sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Sistema de programación de operaciones. Sistema de organización administrativa. Sistema de presupuesto. Objetivo. Exponer las características principales de los sistemas nacionales de planificación e inversión pública y su relación con los sistemas de administración y control. Estimados compañeros, vamos a continuar con este evento de capacitación por la vía de la teleeducación. Mi nombre es Víctor Echeverría, docente de la Contraloría de la Escuela de la Gestión Pública Plurinacional y de otras instituciones públicas. Me han permitido compartir con ustedes este material que se ha preparado. Es parte de la continuación de lo que ya vieron antes, la parte introductoria a la Ley 1178, la estructura del Estado boliviano. Hoy nos corresponde ya ingresar a lo que vienen a ser los sistemas nacionales. En cuanto a los sistemas nacionales, la norma establece claramente dos sistemas, el Sistema Nacional de Planificación y también tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública. Vayamos hablando en el primer caso del Sistema Nacional de Planificación. En cuanto a planificación, el sistema de planificación es un conjunto de procesos que establece claramente la forma y mecanismos para la elaboración de los planes. En cuanto a los planes, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo como un producto nacional, el Plan Departamental de Desarrollo Económico Social y también tenemos el Plan de Desarrollo Municipal. En ambos casos nos permite tomar una racional toma de decisiones para lo que viene a ser la programación de nuestras actividades en la gestión institucional. Consideremos algunos aspectos complementarios que deben ser importantes en este proceso de construcción de la planificación. Nuestro nuevo escenario constitucional y el marco de autonomías establecida en la ley respectiva nos permite contemplar también algunos niveles incluidos en este proceso. Entre ellos, tenemos el nivel regional y el nivel autónomo indígena originario, los cuales también van a ser parte integrante de este proceso de planificación. ¿Cuáles son los procesos que persigue el? Tiene como principal característica la definición de la visión de largo plazo, la programación de mediano plazo orientado al cumplimiento de la visión. También nos permite la reglamentación de las normas, sus procedimientos, su definición y la programación que más adelante nos servirá como un insumo importante para lo que será la planificación estratégica y obviamente para la programación de operaciones. Vayamos comprendiendo los objetivos de la planificación nacional. Entre ellos tenemos establecer claramente, como en el cuadro se señala, los lineamientos para establecer un proceso de planificación. La planificación es importante desde el largo plazo, el mediano y el corto plazo. De la misma manera, nos va a permitir garantizar que la construcción de este proceso de planificación se canalice en la programación de operaciones anual. También, como en el cuadro se señala, nos va a permitir establecer los lineamientos para el programa de operaciones anual. Otro de los objetivos que persigue el SISPLAN es el siguiente: establecer las actividades del largo y del mediano plazo. Esta determinación de actividades nos permite tener un horizonte claro hacia dónde la entidad va y el grado de contribución a las políticas de desarrollo. Finalmente, podemos soslayar que nos permite canalizar la sistematización y la oferta estatal que está establecido en estos planes. Vamos comprendiendo ahora lo que viene a ser el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es otro de los sistemas complementarios que nos van a permitir la ejecución de todo este proceso de planificación. Hemos visto las características y el proceso fundamental del SISPLAN. Ahora nos corresponde analizar los elementos del Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública también es un conjunto de normas, procesos, criterios y metodologías que nos van a permitir traducir estos procesos de planificación en lo que denominamos proyectos de inversión pública. Ahora, vayamos viendo que los objetivos de inversión pública tienen las siguientes características y los están señalados claramente en el esquema que se está presentando.
en la pantalla. El Sistema Nacional de Inversión Pública pretende lograr la eficiente asignación de los recursos, fortalecer metodologías, criterios y técnicas para evaluar y ejecutar proyectos de inversión pública. De la misma manera, establece todo un procedimiento, de acuerdo a las características que el órgano rector lo establece, para el acceso a los proyectos. Finalmente, nos permite determinar el proceso del cofinanciamiento de los proyectos de inversión pública entre las entidades del sector público. Aclaremos en este último acápite, ¿no? Los proyectos de inversión pública cofinanciados es el esfuerzo conjunto que pueden tener dos o más entidades para elaborar algún proyecto que tenga beneficio para esa localidad, para esa región o para esa territorialidad. Vamos aclarando que la lógica de los sistemas de la Ley 1178 y también de los sistemas nacionales de planificación y de inversión están regidos por los famosos órganos rectores. Los órganos rectores tienen fundamentales características, entre ellas la de emitir la normativa, de vigilar su cumplimiento, y también tenemos la característica de velar por su correcta aplicación. En ambos casos, en el Sistema Nacional de Planificación y en el Sistema Nacional de Inversión Pública, tenemos como órgano rector al Ministerio de Planificación del Desarrollo, quien se ha encargado no solo de ajustar la normativa, de establecer nuevos criterios, metodologías, de velar por su correcta aplicación y de acompañar a todas las entidades del sector público en el manejo de estos dos sistemas que más adelante nos permitirán vincularlos con los sistemas de administración y control gubernamental. Vamos viendo un aspecto importante. Estos dos sistemas, el de planificación y el de inversión pública que hemos ido viendo a lo largo de este periodo que se nos ha permitido, tienen una relación estrecha, una vinculación con los sistemas de administración y control gubernamental. Tanto el SISPLAN como el SNIP van a definir las estrategias y las políticas gubernamentales y estas a su vez tienen que ser traducidas como elemento fundamental en los sistemas de administración y control gubernamental. En el caso particular, en el sistema de programación de operaciones. Vamos recalcando algunos de los elementos más importantes que son parte de estos dos sistemas nacionales. En el caso particular, los sistemas nacionales de planificación e inversión pública compatibilizan e integran. ¿Cuál es el concepto? La compatibilización, es decir, los planes no pueden estar dispersos. Los planes son integrales, los planes siguen un vector común de desarrollo y establecen una coherencia, tanto en su contenido como en los resultados que van a alcanzar. De la misma manera, integran tanto la oferta como la demanda que el Estado va recopilando de la sociedad y lo va estableciendo a través de una oferta estatal. Vamos viendo los aspectos micro y los aspectos macro. En el carácter micro, vamos a ver que los objetivos y planes estratégicos de la entidad son producto de este proceso de planificación. También vamos a establecer en el nivel micro que los proyectos de inversión pública que ejecutarán la entidad pública deberán ser reflejados en el programa de operaciones anual. Vayámonos a las características del aspecto macro. En el aspecto macro, es decir, en aquella parte más genérica, vamos a establecer que los planes, tanto de mediano como de largo plazo, sean estos nacionales, sectoriales, departamentales, municipales, o como en la aclaración que ya se hizo, que pueden ser regionales o que pueden corresponder a los territorios indígenas establecidos tanto en la Constitución Política del Estado o como en la Ley Marco de Autonomías, permitirán claramente su traducción en la programación de operaciones. De la misma manera, hay algunos otros aspectos importantes dentro de lo que viene a ser el aspecto macro: la política monetaria, los recursos de disponibilidad y el financiamiento que existe para su concreción. En ambos casos, permiten mantener un carácter unitario e integral del proceso de planificación. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado.
temas como la constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien, ley del órgano judicial y del tribunal constitucional, salud familiar comunitaria intercultural, defensa y derechos del consumidor, autonomías municipales, departamentales e indígena originaria campesina, régimen competencial, ley de administración y control gubernamentales 1178, despatriarcalización, cambios climáticos, ley de la educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado ha sido recibido con gran satisfacción en las capitales de los 9 departamentos del país. También llegamos a municipios como Batallas, Yacuiba, Bermejo, Riberalta, Guarina, Valle Grande, Vinto y Sacaba, lugares donde además de enviar el material, se visitan periódicamente para tomar evaluaciones presenciales. En la sede de gobierno, ministerios como el de Justicia y el de Salud y Deportes son parte del programa. También participan el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Empresa de Correos de Bolivia, la Autoridad de Impugnación Tributaria y organizaciones sociales como Soberanía y Dignidad Nacional, SODINAL, Trabajadores Sociales Comunitarios y el Consejo Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. Y gracias al convenio con el Instituto de Capacitación del Oriente, llegamos a los valles interandinos de la zona central de Bolivia. Una de las mayores satisfacciones del programa es haber cruzado nuestras fronteras. A finales del año 2011, Construyendo un Nuevo Estado llegó a países hermanos como Ecuador, Argentina y Colombia, donde también se vienen tomando evaluaciones en las representaciones diplomáticas de nuestro país a residentes bolivianos y servidores públicos que trabajan en las embajadas y consulados. El carácter gratuito y la accesibilidad que brinda este programa de teleeducación para quienes quieren aprender más sobre temas actuales son parte de las bondades que nos han permitido ir creciendo día a día, llegando a lugares donde la gente está ansiosa de aprender. Para ampliar más nuestra llegada, se ha implementado el lenguaje de señas que permitirá a las personas sordomudas conocer nuestros módulos. El programa ha despertado mucho interés en el país por los cursos ofertados. Filas inmensas en los ingresos, graderías colmadas de personas rindiendo evaluaciones, ciudadanos recogiendo sus certificados, son parte de las imágenes que nos alegran y nos incentivan a seguir adelante en este proyecto encabezado por la Dirección Ejecutiva de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del cual forman parte un equipo de profesionales entre pedagogos y comunicadores sociales, secundados por los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia, que con su aporte han logrado sumar participantes al programa. Durante todo este tiempo de trabajo, se han tomado 12.124 evaluaciones a un total de 5.756 personas. Toda la sociedad en su conjunto puede ser parte de este programa totalmente gratuito. Vamos continuando. Nos corresponde hablar del sistema de programación de operaciones. La ley 1178 establece un orden lógico de lo que viene a ser todo este proceso, tanto de los sistemas de planificar, de organizar, posteriormente veremos los sistemas para dirigir y ejecutar, y concluiremos esta etapa con los sistemas para controlar. Es importante determinar que el sistema de programación de operaciones está establecido en el artículo 6 de la ley 1178. El sistema de programación de operaciones, como los demás sistemas, contemplan un conjunto de normas, procesos y procedimientos que nos van a permitir establecer la programación de operaciones anual, más conocida como el POA de las entidades o instituciones del sector público. Este instrumento de planificación traduce lo que viene a ser los planes nacionales, el plan departamental, el plan municipal, que ya lo vimos en el anterior momento de la explicación del Sistema Nacional de Planificación y de Inversión Pública. Vayamos detallando claramente, como en el cuadro se expresa, los objetivos que persigue el SPO. En primer lugar,
traducir los objetivos, planes estratégicos en resultados concretos a alcanzar en una determinada gestión. A su vez, la programación de operaciones centra su médula principal en la determinación de los objetivos. Los objetivos vienen a ser la parte más importante, más práctica de la traducción de esta visión de mediano y de largo plazo en la gestión institucional. Pero no solo es la formulación de los objetivos. Vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a los objetivos. Los objetivos también tienen ciertas particularidades. Desde su forma de descripción, desde su forma de medición. Es importante que los objetivos cumplan ciertas características. Por ejemplo, que estos sean planteados en verbos infinitivos de acción. Incrementar, decrementar, establecer, desarrollar. Como ven en el ejemplo, cada uno de los verbos de acción tiene una característica, concluyen en un infinitivo y están respaldados por un verbo de acción. No olvidemos también que es importante establecer que cada uno de estos objetivos después del verbo de acción tiene que tener un atributo, tiene que estar comparado en base a una línea de base y qué es lo que queremos cambiar. Y efectivamente esto lo vamos a ir verificando a través de la medición de los mismos posteriormente al final de la gestión. Los objetivos son importantes. Los objetivos son parte de la traducción de este proceso de planificación. Pero los objetivos por sí mismos no se pueden desarrollar. Es por eso la importancia que la norma establece de la determinación tanto de operaciones que pueden ser de inversión o pueden ser de funcionamiento. Vayamos haciendo la diferenciación. Las operaciones de funcionamiento son aquellas que permiten hacer el motor de la institucionalidad. Nos permiten pagar servicios, nos permiten pagar bienes, nos permiten mantener el equipo personal que tiene, la infraestructura tecnológica, nos permite el día a día el movimiento de estas oficinas del sector público. Pero también tenemos lo que denominamos las operaciones de inversión. Las operaciones de inversión provienen de aquellos proyectos, ¿no? Lo que vimos en el anterior módulo que fue establecido claramente en el Sistema Nacional de Inversión Pública. En el Sistema Nacional de Inversión Pública veíamos los proyectos de inversión. Sus actividades de ellas serán traducidas en este programa de operaciones a través de las operaciones de inversión, ¿no? Y las de inversión también se dividen entre las de preinversión y las de inversión. Ya tenemos los objetivos, ya tenemos las operaciones. Por lo tanto, es importante seguir nuestro esquema de trabajo e identificar las siguientes características. También tenemos que determinar los recursos, ¿no? Entre los recursos podemos identificar claramente, ¿no?, los recursos humanos que nos van a permitir concretizar todo este proceso de planificación. Entre ellos tenemos el personal que nos apoya en nuestras oficinas, el personal eventual y todo aquel servicio humano que nos va a permitir alcanzar estos objetivos. Podemos determinar también materiales, materiales que nos van a permitir y sostener el cumplimiento de estas operaciones. Entre ellos tenemos, ¿no?, la adquisición de material de escritorio, computadoras, equipos, que son parte importante y soporte para este proceso. También tenemos que establecer la temporalidad de la adquisición de los mismos, de su utilización y obviamente de su relación con la programación de operaciones. Es por eso que en la determinación de recursos vamos a establecer claramente cuándo vamos a requerir tantos bienes como servicios, ¿no?, y la temporalidad de su funcionamiento. No podemos hablar de un proceso de planificación solo con un proceso de formulación de objetivos, determinación de operaciones o el establecimiento de los recursos. Tenemos claramente que plantearnos entre los aspectos más importantes que tenemos que medirlos, y la medición es a través de los indicadores. La norma establece claramente que todo proceso de planificación debe ser medido, y la medición en el caso de la programación de operaciones está establecida a través de los indicadores de eficacia y de eficiencia. En líneas generales, podemos establecer que la eficacia es un proceso comparativo entre lo programado y lo ejecutado. A diferencia, podemos también aclarar que el proceso de la medición de la eficiencia establece la determinación de cuánto optimizas tus recursos.
que pueden ser medibles en términos económicos, en términos temporales o en términos de uso de materiales. Ahí tenemos claramente la diferencia entre lo que es la eficacia y la eficiencia. En ambos casos logramos el resultado. En el caso 1, en la eficacia, vamos a comprometer todos los recursos que el Estado así nos ha permitido, que la entidad nos ha provisto para alcanzar los resultados. En el caso de la eficiencia, nos va a permitir identificar la optimización de algunos de estos recursos, ¿no? Que pueden ser tanto humanos, temporales, y estos pueden ser traducidos en términos económicos. Otro segundo aspecto importante de este proceso de planificación, aparte de los objetivos, operaciones, sus recursos y sus indicadores, también es establecer que traducen el proceso de planificación estratégica en resultados concretos a alcanzar. Estamos haciendo y estamos resaltando claramente que la planificación establecida anteriormente nos está permitiendo traducirla en las actividades que vamos a realizar en la gestión anual. ¿Cómo se implantan estos sistemas? A lo largo del evento de capacitación vamos a ver la importancia que tiene y el rol fundamental que tiene el órgano rector. En el caso de los sistemas de la Ley 1178, hablamos de los sistemas de planificación y organización, de dirección y ejecución. Y en el caso particular del sistema de programación de operaciones, el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quienes, en su calidad de órgano rector, nos han permitido contar con la norma básica. La norma básica en vigencia nos permite su implantación en cada una de nuestras entidades del sector público. Y estas entidades, cada una de nuestras entidades, tiene que elaborar el denominado reglamento específico. El reglamento específico es un instrumento de operativización del sistema. Este sistema nos va a permitir, a través del reglamento específico, traducir la realidad de la institución, en este caso, de la planificación. Una vez elaborado el reglamento específico, con el contenido que así lo establece el órgano rector, se lo remite a él para su proceso de compatibilización. La compatibilización nos permitirá tener la legalidad de implantación del sistema y obviamente tener las características propias institucionales para la aplicación y elaboración de nuestro programa de operaciones. Esta lógica la vamos a seguir en los siguientes sistemas. Para recalcar, el órgano rector ha establecido la norma básica de todos y cada uno de los sistemas de la Ley de Administración y Control Gubernamental. Y los órganos rectores se encargan de la compatibilización de los reglamentos específicos, de tal manera que cada una de las entidades pongan en alto cada una de las particularidades institucionales, de capacidad, de capital humano, de recursos financieros, de desafíos institucionales que tienen y sean plasmados en estos reglamentos específicos. Con este instrumento se podrá realizar claramente los productos establecidos en el proceso de planificación. Recordemos en esta primera parte algunos de los conceptos más importantes mencionados por el expositor. El Sistema Nacional de Planificación, SISPLAN, establece formas y mecanismos para la elaboración del plan. Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo Municipal. El Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, permite traducir la planificación en proyectos de inversión pública. El SNIP pretende fortalecer metodologías, criterios y técnicas para evaluar y ejecutar proyectos de inversión pública y determina el proceso de cofinanciamiento de inversión pública. El Sistema de Programación de Operaciones, SPO, formula la Programación de Operaciones Anual, POA. También objetivos, planes estratégicos para alcanzar resultados concretos en una determinada gestión. Todo proceso de planificación debe ser medido. En el caso de la Programación de Operaciones, se da a través de indicadores de eficacia, refiriéndose a comprometer todos los recursos del Estado o institución para cumplir los objetivos y eficiencia. En este caso, es la optimización de alguno de los recursos humanos o temporales que se traducen en términos económicos. Y por último, es importante recordar que los sistemas de la Ley 1178, Planificación, Dirección, Ejecución y Programación de Operaciones, se rigen al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector.
Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Nos corresponde hablar del sistema de organización administrativa. También está contemplado como uno de los sistemas para planificar y organizar actividades. El sistema de organización administrativa está establecido en el artículo 7 de la ley 1178 y establece claramente, ¿no?, en su definición normativa, que la organización administrativa traducirá la programación de operaciones. Vemos que la misma norma establece un proceso de enfoque sistémico de cada uno de estos sistemas que estamos viendo y analizando en particular. En cuanto al sistema de organización administrativa, el sistema de organización administrativa es un conjunto de normas, procesos, procedimientos en materia de estructuración organizacional que nos va a permitir más adelante adecuar, fusionar, crear áreas funcionales que nos permitan efectivamente lograr los objetivos de gestión. Para el sistema de organización administrativa consideremos algunos aspectos importantes. No podemos hacer una estructura organizacional lejanos de lo que viene a ser la planificación estratégica que ya fue definida anteriormente. No podemos hacer un proceso de estructuración organizacional si nos dejamos de lado un programa de operaciones anual ya previamente definido. Y obviamente, todo este proceso de estructuración organizacional está establecido en el marco jurídico del sector público. La experiencia del sector público nos ha permitido que tanto la Constitución, leyes del Estado plurinacional, sus decretos y otro tipo de reglamentación permitan establecer el proceso de estructuración. Sin embargo, este sistema de organización administrativa nos permite un proceso de flexibilización de esa estructura y en los niveles que así nos permiten, claramente podemos identificar cómo podemos adecuar nuestra estructura funcional para que esto nos permita alcanzar los objetivos institucionales claramente establecidos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de organización administrativa? Como cualquiera de los otros sistemas, también el SOAT tiene sus propios objetivos. Entre ellos, como en el cuadro se ve, podemos resaltar lo siguiente. El SOAT busca optimizar la estructura organizacional. ¿Qué implica la estructuración y optimización de la estructura? En muchos de los casos tenemos estructuras bastante lentas, bastante niveles dentro de ellas, establecimientos de autoridades dispersos que nos limitan el accionar y que nos cohiben en el alcanzar nuestros resultados planteados en la planificación. El SOA nos va a dar la alternativa y la herramienta para cambiar ese escenario. Vamos a permitir que la estructura organizacional evite la duplicación de esfuerzos, la duplicación de funciones, el interrelacionamiento de los procesos que nos pueden perjudicar en alcanzar eficaz y eficientemente nuestros procesos. Los objetivos del SOA claramente están establecidos en ciertos preceptos que la norma así lo establece. Vamos a señalar dos de ellos. En primer lugar, la centralización de la entidad. No olvidemos que por las características institucionales del sector público, muchas de las entidades del sector público tenemos como cabeza de sector alguna entidad. Por ejemplo, un ministerio puede tener varias instituciones bajo su dependencia. Hablaremos de un ejemplo en particular. Hablaremos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es cabeza de sector de algunas otras entidades del sector público, como la Aduana Nacional, como Impuestos Nacionales. Aduana Nacional e Impuestos Nacionales son parte de la estructura del Ministerio y lo tienen como cabeza de sector. Hablemos de otros ejemplos. Hablemos del Ministerio de Servicios y Obras Públicas, que es ente cabeza de sector de la Autoridad Boliviana de Carreteras, lo que en ese entonces fue el Servicio Nacional de Caminos. Nos permite centralizar en la cabeza de sector, es decir, en el ministerio, la emisión de políticas y normas en materia de estructuración orgánica. También nos permite la vigilancia de su cumplimiento.
Otro aspecto importante que nos establece la norma es el descentralizar o el desconcentrar. Permítame hacer una aclaración tal y como establece las láminas. En un momento se hablaba de una centralización de la normativa y de su funcionamiento, pero por el otro lado el SOA nos permite la descentralización y la desconcentración. Vayamos aclarando cada uno de los términos. La desconcentración es una facultad administrativa de delegar ciertas competencias a otro tipo de instancias dentro de la cadena de mando. Y la descentralización es una facultad más amplia que permite a ciertas unidades o áreas funcionales tener mayor libertad de acción en este proceso. En el proceso de descentralización o desconcentración, se puede descentralizar la ejecución de ciertas políticas públicas, es decir, de ciertas políticas de acción que nos van a permitir, como entidades del sector público, no estar buscando a la cabeza de sector para la toma de decisión, sino que nos permite claramente que asuman cada una de ellas sus propias acciones. Otra de las características es el manejo de los sistemas de administración. Lo que denominamos instituciones públicas dependientes de entidades son parte integrante de la propia aplicación de los sistemas de administración y control gubernamental. Es por eso la importancia de aplicar un SOA, por la parte de la centralización en la cabeza de sector de ciertas políticas y decisiones, y también en la parte de desconcentración y descentralización. Un segundo aspecto, un segundo objetivo que persigue el SOA es el siguiente: la organización de los sistemas de administración y control internos, lo que llamamos los SAICOS internos, en función de los objetivos y naturaleza de las entidades. ¿Qué implica esto? Que cada uno de los SAICOS tiene sus propias características. ¿Cómo nos comunicamos internamente? ¿Cómo manejamos nuestros tipos de relacionamiento interinstitucional? ¿Cuáles son nuestros niveles establecidos? La norma claramente establece un nivel superior, ejecutivo y operativo. Esta situación no necesariamente puede estar dada en todas las entidades. Puede ser que muchas de las entidades del sector público solo tengan un nivel ejecutivo y operativo. Ahí resaltamos nuevamente la importancia que el SOA nos permite una flexibilidad en la estructuración organizacional que tiene la entidad. Todos estos aspectos organizacionales que nos permiten la identificación de usuarios, la identificación de los bienes, los canales de comunicación, las líneas de mando, la autoridad, los niveles, los sistemas de interrelacionamiento con otras entidades del sector público, tanto al interior como al exterior, son parte de los procesos de control interno normados y regulados por este sistema de organización administrativa. Al igual que en los otros casos, la implantación del SOA obedece al establecimiento de la norma básica. La norma básica ya fue contemplada y fue establecida por el órgano rector. En el caso particular, las normas básicas del SOA están establecidas en la Resolución Suprema 217055, que nos permite claramente tener un marco normativo emitido por el órgano rector. El órgano rector, al igual que en el caso de programación de operaciones, velará que cada una de las entidades del sector público cuente con su reglamento específico. Este reglamento específico debe tener como características traducir esa realidad interinstitucional, sus propias particularidades, las características de su recurso humano, sus características de recursos financieros y obviamente el ámbito, alcance y cobertura donde se desenvuelve. Si el reglamento específico va claramente estableciendo y va teniendo estas particularidades, el reglamento específico nos servirá como un instrumento útil, como una herramienta útil compatibilizada por el órgano rector para que este sea aplicable. No olvidemos la importancia, resaltamos la importancia de aplicar un sistema de organización administrativa, definiendo claramente que la estructura es flexible, responde a criterios técnicos organizacionales y nos permite organizarnos en toda materia organizacional dentro de nuestras entidades del sector público. Comenzamos con lo que viene a ser el sistema de presupuestos, con la respectiva aclaración. Tanto el sistema de programación de operaciones, organización administrativa y el sistema de presupuestos son los sistemas categorizados para planificar y organizar actividades establecidas dentro de la Ley 1178.
Este sistema en particular nos va a permitir una traducción numérica del proceso de planificación y obviamente una cuantificación de recursos de lo que hemos ido gastando en lo que viene a ser la organización administrativa. Vamos con la definición. La definición es la siguiente. El sistema de presupuestos está considerado por la norma como un conjunto de normas, procesos, principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos que nos permiten asegurar un presupuesto institucional. Este presupuesto institucional va a financiar, va a permitir establecer las líneas de financiamiento y la propia estructura financiera de la entidad para alcanzar la programación de operaciones que ya lo fuimos detallando en el primer acápite respectivo de programación de operaciones. ¿Cuál es el objetivo del sistema de presupuestos? En primer lugar, antes de hablar del sistema de presupuestos, tenemos que hacer clara mención que este sistema tiene estrecha vinculación con lo que es el proceso de planificación estratégica, sin olvidar el programa de operaciones y obviamente lo que se vio recientemente en cuanto a organización administrativa. Considerando estos tres momentos, que es la planificación estratégica, la programación de operaciones y la estructura organizacional, nos permite llegar al siguiente objetivo fundamental, que el sistema de presupuestos prevé los montos, las fuentes de recursos financieros para cada gestión anual. Al igual que en los siguientes casos, ¿no? Vamos a ver que el sistema de presupuestos se rige bajo ciertos preceptos, entendiéndose como preceptos normativos aquellos que son parte establecidos por la norma básica. Entre estos preceptos tenemos tres de ellos, a los cuales vamos a hacer mención. Las entidades que cuenten con recursos de tributación, aportes al Seguro Social, regalías o transferencias del TGM. Por ejemplo, los gobiernos municipales reciben tributos por la tenencia de bienes, por la tenencia de vehículos automotores, tasas, patentes, centajes y otras fuentes de recursos. También reciben, en algunos de los casos, ciertas transferencias que el propio Estado o el Tesoro General de la Nación les brinda. Por lo tanto, con estos recursos deberán sujetar sus gastos a la disponibilidad y condiciones de financiamiento establecidos por esta norma básica. Un siguiente precepto es el siguiente. Las entidades que cuentan con la autonomía de gestión, cuyos ingresos provengan por la venta de bienes o prestación de servicios, y es importante aquí aclarar, como ejemplo, las empresas del sector público. Hemos visto que muchas empresas, de carácter estratégico o no, pueden generar recursos por la misma prestación de bienes o la provisión de servicios. Estos servicios deberán permitir a cada una de estas entidades financiar con tales ingresos sus costos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Estaríamos cumpliendo con un requisito fundamental, la participación de las entidades en el aparato productivo nacional. Y con esos recursos que ellos generan, podrán mantenerse, podrán lograr la sostenibilidad financiera. En ambos casos, en aquellas que reciben recursos de tributación y en aquellas que generan recursos, son reguladas por el sistema de presupuestos. Un tercer elemento importante que debemos considerar es aquellos presupuestos del gasto del Banco Central de Bolivia y entidades de intermediación financiera, que son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. Vayamos aclarando que en los casos primero, segundo y tercero que hemos visto, establece la normativa ciertas restricciones, ¿no? Y entre estas restricciones está la siguiente. La puntualizamos, está al final de las láminas presentadas en el presente evento, en el cual tenemos que aclarar lo siguiente. Está prohibido normativamente el transferir gastos de inversión a gastos de funcionamiento. ¿Qué significa? Que todos aquellos recursos que hemos logrado concretizar a través de la vía del crédito o se han inscrito a través de la donación en nuestros presupuestos institucionales y que están dedicados a los proyectos de inversión, no deberían ser traducidos a gastos de funcionamiento. Por ejemplo, si los recursos están claramente establecidos para que estos estén para la compra de maquinaria,
para la contratación de servicios de consultoría, investigación, desarrollo, no podrán ser transferidos para gastos de funcionamiento. Entendamos como gastos de funcionamiento aquellos que nos permiten el funcionamiento propio de la entidad. Por ejemplo, pago de servicios de comunicación, pago de servicios de eléctricos, de servicios básicos, o en particular la norma prohíbe que estos deberían ser destinados al pago de la planilla de sueldos y salarios. Vamos viendo y comprendiendo las características que tiene este sistema. Este sistema tiene algunas etapas o lo que llamamos procesos para la formulación del presupuesto. En primer lugar, tal y como se ve en el gráfico, en la lámina, vamos identificando la formulación del proyecto de presupuesto. Una vez al año, el órgano rector nos establece a través de sus directrices los plazos y condiciones para elaborar nuestro proyecto, o mejor dicho, nuestro anteproyecto de presupuestos y nuestra propuesta de programación de operaciones. En esta etapa de formulación debe considerarse sí y solo sí las actividades que estamos planteando en nuestro proceso de planificación. Pasamos a un segundo momento. Este segundo momento también es importante. Hemos hecho nuestra formulación, calculamos nuestros ingresos, calculamos y proyectamos nuestros egresos y entramos en una etapa muy rica de lo que se llama la discusión y la aprobación. Discutir en los términos técnicos, es decir, cuáles son las prioridades institucionales, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, cuáles son los objetivos y estrategias a los cuales aportamos, que nos van a permitir al interior de las entidades del sector público tener unos criterios priorizados para este proceso de discusión y aprobación. De la misma manera, así como lo estamos haciendo internamente, a nivel nacional se siguen las mismas etapas para la aprobación de la ley financiera que se aprueba cada año para que las entidades del sector público y todos aquellos que nos beneficiamos de recursos del Estado tengamos una ley que nos permite contar con recursos. Un tercer momento es la ejecución. Hemos logrado la formulación, hemos tenido una etapa bastante enriquecedora en lo que viene a ser la discusión y aprobación, y ahora vamos aterrizando en lo que viene a ser la ejecución. Con los recursos frescos, con los recursos aprobados y que están establecidos en la ley financiera, tenemos que empezar a ejecutar esas actividades que las hemos ido estableciendo en nuestro programa de operaciones. En el programa de operaciones, a manera de recordar, hemos establecido objetivos, operaciones y la determinación de recursos. Y en esos recursos teníamos recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos. Esa cuantificación de recursos económicos, hoy, en esta etapa de la ejecución presupuestaria, tenemos que ponerlos en práctica. La ejecución presupuestaria nos va a permitir cumplir cada uno de los pasos, cada una de las actividades, y por lo tanto vamos a llegar a la consecución de objetivos. Lleguemos al último momento de esta etapa de formulación presupuestaria. Hemos tenido nuestra parte de formulación. Hemos tenido un proceso rico de discusión y aprobación. Hemos entrado a la parte neurálgica de este proceso, que es la ejecución. Finalmente, aterrizamos en lo que viene a ser el control y evaluación. Como característica de esta ley, tenemos claramente asignado que esta ley nos permitirá tener una correcta asignación de recursos, pero también el control de estas actividades. Por lo tanto, esta norma, en particular del sistema de presupuestos, nos va a permitir establecer un control y evaluación de los recursos ejecutados. Efectivamente, si bien lo hacemos contablemente, tenemos una herramienta informática a través del SIGMA. ¿Qué es el SIGMA? El SIGMA es el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa que nos permite el registro del presupuesto, su ejecución, su evaluación y un control diario de esas actividades para la toma de decisiones del Ejecutivo. ¿Cómo se implantan estos sistemas? ¿No? Hemos visto como una característica particular que los sistemas de la Ley 1178 se rigen a través del reglamento específico. Este sistema no viene a ser particular, por lo tanto, también se tendrá que regirse a contar con un reglamento específico. El sistema de presupuestos tiene una norma, cada una de las entidades del sector público deberá elaborar su reglamento específico y este reglamento específico nos deberá permitir
aplicar cada uno de estos momentos o de estas etapas claramente descritas para contar con un producto fundamental, el presupuesto institucional. A manera de recordatorio, establecemos lo siguiente, que efectivamente el sistema de presupuestos tiene como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bien, estimados compañeros, hemos tenido a lo largo de este proceso de transmisión de conocimientos por esta vía de la teleeducación, claramente establecido un material que nos ha permitido identificar las particularidades de los sistemas de la Ley 1178. Agradezco su comprensión y atención en lo que vienen a ser los temas abordados en esta etapa. Hemos visto con la claridad y la oportunidad necesaria tanto el SISPLAN, denominado Sistema Nacional de Planificación, el Sistema Nacional de Inversión Pública, como elementos fundamentales para iniciar nuestro proceso de planificación institucional. También hemos visto las características, procesos y sus propias particularidades de la programación de operaciones. No hemos dejado de lado lo que viene a ser la organización administrativa como un soporte institucional a todos estos desarrollos y desafíos que tiene nuestro proceso de planificación. Y finalmente, hemos concluido claramente en lo que viene a ser la traducción numérica del proceso de planificación y estructuración en el presupuesto institucional. Agradezco su tiempo y el material de respaldo, el cual nos ha permitido lograr mejorar nuestros conocimientos en esta materia. En esta última parte, el expositor mencionó que el Sistema de Organización Administrativa, SOA, es un conjunto de normas, procesos y procedimientos, además de mencionar que la estructura organizacional está vinculada a la planificación estratégica y al POA. Recuerde que los objetivos del Sistema de Organización Administrativa son optimizar la estructura, centralización en la cabeza de sector, la emisión de normas políticas en materia de estructuración orgánica, descentralización, facultad más amplia que permite mayor libertad de acción, desconcentración, facultad de delegación de competencias dentro de la cadena de mando, organización de sistemas de administración y control internos, que tiene sus propias características, cómo nos comunicamos internamente, cómo manejamos las relaciones sociales. Recordemos también que el sistema de presupuestos es un conjunto de normas, procesos, principios, políticas y metodologías que aseguran un presupuesto institucional. Este a su vez prevé los montos, fuentes de recursos financieros para cada gestión. No olvidemos que el órgano rector, una vez al año, establece los plazos y condiciones para la elaboración del anteproyecto de presupuestos y la propuesta de programación de operaciones. Y por esta razón, la Ley 1178 permite una correcta asignación y control de recursos. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes estar.